Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a explicaros cómo hacer tiros libres estilo knuckleball. Es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la posición de nuestro jugador con el joystick derecho, como estáis viendo ahí en los controles de los mandos. Tenemos como referencia el poste y nos tenemos que alinear frente por frente con el balón y con este poste. Luego simplemente tenemos que aplicar los controles que estáis viendo ahí en pantalla, L1 en play, el círculo y el joystick en diagonal hacia la portería, ¿vale? Para que el balón supere la barrera. Y potencia de tiro 2 o 3 barras más o menos dependiendo de la distancia con la portería. Si este es el primer vídeo que veis, os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún tutorial más y estéis a la última de todos los vídeos que subamos. Ahora os voy a explicar algo bastante importante a la hora de lanzar tiros libres de este estilo. Tenemos que elegir un lanzador que tenga buena potencia, buen PLD, que es precisión del libre directo, y un efecto bastante notable. Álava es muy buen lanzador, así que le seleccionamos y como veis hemos marcado un auténtico golazo. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo de hoy. Se vienen muchos tutoriales al canal y si queréis un tutorial del último gol que he metido con Dybala, que me ha parecido increíble, voy a pedir likes, que nunca los pido. Creo que estaría bien una cifra de 7000 y nada, si llegamos esta semana, pues lo traeré sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada más, bueno, sí, una cosita más. Tenéis en la descripción el Twitch, bueno, un Twitch que me he creado, que voy a estar retransmitiendo seguramente ahora en directo partidos con la demo, así que si os queréis pasar, pues allí estoy, ¿vale? Si no está ese link, es que no estoy en directo, evidentemente, ¿vale? Así que nada más. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!